del director italiano Pietro Marcello propone una intrigante versión de la clásica novela de Jack London, Martin Eden, trasladada a la ciudad de Nápoles. Vaya sorpresa depara esta bella producción italiana de 2019, inédita en Centroamérica, que vale la pena buscar y saborear. Es una auténtica proeza artística del cineasta Pietro Marcello, quien aprovecha su experiencia en documentales para consolidar un estilo audiovisual muy propio, refinado y sutilmente poético. La inusual incorporación de tomas de repertorio en el tejido de la narración se presta para crear sugestiones muy especiales que trascenden las contingencias de época y lugar para alcanzar una vigencia universal fuera del tiempo. Es así como cobra perfecto sentido la idea de adaptar un clásico literario como Martin Eden, escrito por Jack London en 1909, y trasladar la acción desde Oakland, California, hasta Nápoles, Italia. Martin Eden es un marinero iletrado quien se enamora a primera vista de una joven y distinguida dama de clase alta. Impulsado por ese sentimiento, Martin procura educarse en forma autodidacta y emprende un arduo camino de aprendizaje con el fin de convertirse en un escritor. Su trayectoria se convierte en una tocante parábola humanista que combina diversos elementos, todos abarcados con igual atención. Es una historia de amor imposible, insertada en un marco histórico de profundas transformaciones sociales. Un relato de corte intimista y a la vez un amplio retrato colectivo. Encierra una vibrante celebración del espíritu libertario, el anhelo de justicia y el compromiso político, el amor al arte y la sed de conocimiento. La actuación inspirada de Luca Marinelli, encabezando un elenco impecable, es la flor en el ojal de una realización preciosa. Decae ligeramente en la parte conclusiva, que se siente un poco apresurada, pero nunca pierde su aliento poético, culminando con un cierre melancólico, emotivo, inmejorable. Un gran 9 para Martin Eden.